Buenos días, viernes 21 de abril de 2023. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Bolivia, Luis Arce, firmaron 13 acuerdos de cooperación en áreas estratégicas tras sostener una reunión de alto nivel en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela. Los convenios rubricados tienen como propósito reforzar las relaciones bilaterales y buscar la profundización del proceso de integración entre Bolivia y Venezuela, en esferas como energía y petróleo, gas, educación, cultura, salud, minería ecológica, servicios aéreos e intercambio de noticias. Es admirable los avances de la industria gasífera de Bolivia en los últimos años. El expresidente Evo Morales sugirió realizar una cumbre nacional de unidad, incluyendo a actores del sector público y privado, con la finalidad de superar la difícil coyuntura económica que atraviesa el país. Me uno a la voz que dice nuestro líder máximo Evo Morales, donde convoca a una concentración de todos los sectores para que entre todos nos levantemos. Bolivia está a punto, nuestra economía, si no nos unimos entre todos, entre privados y públicos, hacer una alianza por reactivarnos, todos vamos a estar mal económicamente, y no lo digo yo. Reprograman la audiencia de Yanine Áñez para el 5 de mayo por el caso Sencata. Durante las cautelares previstas para la tarde del jueves, la ex senadora despidió a sus abogados. Quiero dispensar, quiero prescindir en este proceso de mis tres abogados de confianza. El exministro Arturo Murillo declaró en Estados Unidos por la demanda del gobierno boliviano por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos. El procurador general del Estado explicó que el proceso demoró debido a que Murillo dilató el mismo, razón por la cual el juicio civil iniciará en 2024. Podemos indicar que es una persona que no va a cambiar, ¿no? No quiere ayudar a la justicia. Y que creo que es muy lamentable que, pese a las condiciones, que él mismo se ha declarado culpable y mantiene una actitud hostil en esa declaración. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, aclaró que el pedido de la exministra de Salud, María Heidi Roca, de autorizar su viaje al exterior por temas de salud debe ser tramitado en la justicia. Manifiesta que como gobierno nacional nosotros no tenemos observación alguna a la emisión de ningún documento que ella requiera. El Servicio Departamental de Salud de Cochabamba muestra preocupación tras reportar el segundo fallecido por influenza tipo A. Piden a la población acudir a los centros de salud para evitar futuras complicaciones. La situación que estamos atravesando, esperemos no registrar más fallecidos, pero la población también tiene que ser consciente de tomar las medidas de autocuidado principalmente, ¿no? Utilizar un barbijo, proteger a los niños dentro de la casa, más aún si los niños tienen estas condiciones. La ministra de la Presidencia indicó que en cuanto al incremento salarial, aún se sigue trabajando en la mesa económica y que ningún porcentaje aún está cerrado. Que se continúa analizando, falta que en función a esa contrapropuesta se vea justamente el impacto que puede tener en distintos sectores, a un análisis y una valoración económica, y el trabajo va a continuar hasta que lleguemos, espero, al 1 de mayo con un acuerdo como ha venido siendo estos años. El presidente de Cuba recibió al canciller ruso Sergei Lavrov. El diplomático ruso calificó de fructífera su visita a Cuba. Lavrov resaltó la reelección del presidente cubano Miguel Díaz-Canel y de otros miembros de su gobierno por los diputados cubanos y también la ratificación de los acuerdos bilaterales suscritos en el último año durante la visita del presidente cubano a Moscú.